Vamos a aprender a invertir el giro de un motor utilizando el puente H. Aquí vemos una aplicación del puente H. Cuando uno de los contactos sale hacia adelante el robot y si lo suelto anda hacia atrás. Eso es la inversión de giro de los motores de las llantas. Vamos a ver cómo se hace. Los materiales que se requieren para montar este circuito son un motor DC, 4 transistores 2N2222A, 4 resistencias de 1 kilo ohmio a 1/4 de vatio y un interruptor que nos ayuda a escoger el sentido del giro, izquierda o de derecha. ¿Cómo funciona? Cuando coloco un voltaje positivo en este punto, el voltaje me da sobre la base del transistor izquierdo superior y se va por este camino alimentando también la base del transistor inferior derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a funcionar este y este transistor. Entonces, ¿la corriente cómo circula? Tenemos positivo arriba, se viene por este camino, conduce entre colector y emisor, pasa por el motor y llega a tierra, o negativo. Vamos a tener positivo acá y negativo a este lado. Así que el motor nos va a circular hacia el lado izquierdo. Luego, si yo quito esa alimentación de este punto y la paso para el otro, entonces me va a recibir alimentación este transistor y el superior derecho. Como están conduciendo estos dos transistores, los 5 voltios se vienen por este camino, pasan colector emisor, entran por este lado del motor, quiere decir que en este momento entra el positivo por este otro lado y el negativo lo vamos a encontrar por este camino, ya que pasa por acá y llegamos a tierra o negativo. Entonces el motor me va a funcionar en sentido contrario, para el lado derecho. Así lo pueden probar, ya les funciona. Sin embargo, en algunos casos, como protección para que el motor no me vaya a dañar los transistores, debemos colocar diodos polarizados de forma inversa para que los 4 diodos me protejan los transistores por las corrientes inversas que genera el bobinado del motor. Aquí lo podemos ver funcionando. Este es el interruptor. Cuando yo lo primo, cambia el sentido de giro de la llanta, es decir, que se me va a desplazar el carro hacia adelante y cuando lo suelte hacia atrás. Ese es todo el circuito. Vemos los 4 transistores y las 4 resistencias de 1K que van a un interruptor. No le coloco los diodos de protección porque estoy haciendo solo pruebas. Recuerden darle un clic en me gusta y si no se han suscrito a mi canal, aprovechen para hacerlo. Subo videos nuevos todos los miércoles.